Me llamo José Antonio Dávila, soy artista plástico, vivo aquí en Los Altos Mirandinos, aquí tengo mi taller desde hace muchos años y bueno, aquí en un ambiente ideal para la pintura y casi, muchas veces rememorando mi pasado, mi infancia, todo lo que ha sido mi carrera artística. Entonces recuerdo, muchas veces me han preguntado cuando decidí ser pintor o cuando llegué a esa conclusión de que esa iba a ser mi carrera. Yo creo que eso no lo decidí nunca, no lo planifiqué jamás. Eso vino por sí solo desde mi más tierna infancia. Yo nací en Nueva York, mi padre español, era inmigrante español allá en Nueva York, y mi madre venezolana con su familia también, con su allegada, con su mamá y otros familiares de ella, tuvieron que emigrar aquí de Venezuela también hacia Nueva York y ella estaba trabajando allá. Cuando mi padre y mi madre se conocen, ella tenía 16 años, 17, se casaron cuando ella tenía 18 años, mi papá tenía 28, creo, y al poco tiempo nací yo en 1935. Esa fue una época difícil para la ciudad de Nueva York porque era la época de la gran crisis económica de finales de los años 20 y el principio de los 30, ¿no? Una ciudad que estaba llena de mucha pobreza, de indigentes, de gente haciendo colas para que le dieran comida en ollas en la calle. Era el auge del canterismo. Habían atracos y a mano armada con bandas que atracaban los bancos y negocios, todo eso. Más o menos era el Nueva York de esa época, ¿no? Mucha basura, me acuerdo también de eso. Y bueno, yo vivía en un sitio muy encerrado, en un apartamento grande, tenebroso se puede decir, porque era muy oscuro, donde mi único contacto con el medio ambiente, con el exterior, eran las ventanas. Yo creo que esas ventanas, mucho después en mi obra, pues adquirieron protagonismo porque empecé a elaborar una obra que tenía mucho que ver con recuerdos, no tanto con recuerdos, sino con sentimientos de mi primera infancia, ¿no? Entonces yo recuerdo mi juventud allí no habían otros niños, yo era muy solitario y todo desde que yo me acuerdo es dibujando con creyones acuarelas, más o menos como estos, coloreando con acuarelas, con creyones de cera, desde lo más chiquito, de lo más chiquito. A mí una de las cosas que más me impresionaban y que tenía un fanatismo muy grande era por cada vez que se oían las sirenas de los bomberos que me asomaran a la ventana para verlos, aunque fuera de madrugada, porque allá acostumbraban muchas veces a romper el aparatico de la alarma de bomberos y sonarlo y se aparecían, pero bueno, cantidad de carros de bomberos de todos los tamaños, de bombas, de unos que están como un chofer adelante y otro en la cola de atrás para dar las vueltas por lo largo que eran. Y todo eso se aglomeraban ahí frente al edificio y me tenían que asomar a la ventana para ver eso, ¿no? Yo era muy chiquito todavía. Y bueno, eso era para mí increíble, ¿no? Los bomberos. Eso quizás se transmitió mucho más adelante también en mi época de las cabinas, ¿no? En las cabinas todo tiene como cierta relación. Y yo creo que toda mi formación, todo lo que soy yo, lo que he sido, lo que sigo siendo hasta ahora, se lo debo a esos primeros 5 años que yo pasé en mi infancia en Nueva York. Ahí fue mi formación, yo creo que completa, porque mi carácter, tendiendo a la soledad por lo que yo había vivido allí, la pintura, porque desde muy niño
mi ocupación principal fue siempre la de dibujar y pintar, una fantasía desbordante muchas veces, porque todo lo era como hablando conmigo mismo y a veces exteriorizando lo que pensaba y todas esas cosas, pero al mismo tiempo que lo estaba diciendo, estaba dibujándolo, estaba coloreando todas mis ideas, todo lo que se me iba ocurriendo en todos esos años. En el aspecto emocional, también muy, muy relacionado con la pintura, porque yo recuerdo que ya próximo a venirnos aquí a Venezuela, mi padre se había venido antes a encargarse de la administración de una finca aquí en las filas de Marichen. Él toda su vida, aunque estaba en Nueva York, siempre estuvo pensando, era en el campo, ¿no? Por sus orígenes, pues allá en Galicia, de familia, una parte campesina y otra parte de pescadores. Entonces siempre, donde quiera que estaba, yo me acuerdo, inclusive allá en Nueva York mismo, cuando estaba la Feria Exposición Mundial de Nueva York de esos años, de los años, creo que 40, de 1940, era recogiendo, había muchísimos jardines y él estaba todo el tiempo recogiendo semillas. Se recogía semillas, pero para algo, no sabía, en el apartamento que vivíamos no podía sembrar nada, ¿no? Inclusive también la relación que pueda tener yo con la pintura, él quizás inconscientemente la incentivó porque me llevaba reproducciones de pintores norteamericanos que hacían paisajes y temas muy 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 de ese país. Yo veía eso todo el tiempo. Él llevó una vez a la casa, ya no había al apartamento, una caja con colores, con pintura al óleo, con tubos de pintura, con pinceles, con tarritos, con la trementina y con el aceite de linaza, todo lo que se necesitaba para pintar, pero él jamás pintó ni dibujó nada en absoluto. Él llevó eso para la casa y lo tenía allí. Una de mis mayores, de las cosas que me causaban más placer era abrir esos tubos, oler el olor del óleo, de la trementina, de ir así, poniendo pues poquitos de pintura de cada uno en un papel, haciendo las mezclas, inclusive con el dedo mismo. Todo eso para mí era un placer muy grande. Después, cuando él se vino, nosotros ya estábamos una pobreza muy grande allá, no podíamos seguir pagando el apartamento y nos tuvimos que ir a casa de un familiar, un pariente de mi familia, que era conserje de un edificio en Harlem, en el barrio negro de Harlem. Y entonces en el apartamento del conserje él nos alojó a la familia. Ya habían nacido otros dos hermanos, un hermanito que tendría un año y mi hermanita que estaba de meses, ¿no? Entonces estábamos viviendo todos allí apretados en un sitio. Él tenía una compañera norteamericana que era un poco trastornada mental, no sé, era como muy mística, como muy, todo el tiempo estaba, a veces se arrodillaba a rezar con los brazos abiertos así para el cielo, pero ella dibujaba. Entonces yo me sentaba a verla dibujar. Ella dibujaba casi siempre temas religiosos, pero con una maestría increíble. El corazón de Jesús, cosas del niño Jesús, la Virgen. Pero el placer que yo sentía cuando yo veía que esa señora estaba dibujando era algo así que me acariciaba todo el cuerpo por dentro. Era así como si me estuvieran acariciando con plumitas, así todo me erizaba. Eso era yo creo que yo nunca en mi vida he sentido un placer tan intenso y tan total como cuando veía dibujar. Y eso me ha sucedido varias veces, pero casi siempre relacionado con la pintura, ¿no? ese placer total, esa cosa tan, tan maravillosa. También me sucedía mucho cuando estaba más pequeño con
fichas transparentes de plástico de colores. Yo no sé si eran plásticos en esa época, pero que uno veía a través de ellos, eran unas cuestioncitas cuadraditas, así más o menos como el logo de Telesures, que son unos cuadraditos que forman el mapa de Sudamérica, pero que a veces juegan con las transparencias de unos a otros. Entonces me encantaba, era ver a trasluz de eso. Eso también era para mí un placer inmenso, maravilloso, pintando los bomberos, manejando los carros, las escaleras. Entonces empezaba de un papel a otro a pasar la secuencia de las cosas, del incendio, de la cuestión de los bomberos aquí, de la ventana allá con una señora asomada y el fuego que salía, todas esas cosas, pero al mismo tiempo que dibujaba todo eso, lo estaba expresando verbalmente, ¿no? Yo solo, pequeñito, ¿no? Otra cosa era mi afición en ese momento a dar, a regalar. Yo sentía un placer. Otra cosa que me causaba un placer inmenso era el hecho de dar, de ofrendar, de hacer ofrenda. Conocí a un niñito en el parque, todo esto cuando yo tenía 4 años, más o menos 5 años máximo, porque yo me vine para acá a Venezuela como a los 5 años y medio. Lo invitaba a la casa a enseñarle todos mis juguetes. Y sentía un placer inmenso en regalarle cosas que, mira, ¿te gusta? Sí, toma, te lo regalo, toma. En ese momento de dar, era para mí un placer infinito. Una cosa así que me salía de aquí, del alma, no sé, del corazón, de todo. Que me causaba muchísimo, muchísimo placer. Eso, ahora pienso que a lo mejor eso tenga que ver también con la obra actual, en que muchísimas de las obras se titulan ofrendas, ¿no? Que es como el placer de ofrendar eso al público, al mismo tiempo de hacer la ofrenda, no sé, a la naturaleza, de devolver el placer que todos estos elementos me causan al cosmos, pues a la naturaleza misma de donde salieron, ¿no? Como un agradecimiento. Entonces todas esas cosas, pues yo creo que se van vinculando. Otra cosa que desde muy tierna infancia fue mi vinculación con la política, ¿no? En esa época que yo era muy pequeño, era la Guerra Civil Española. Mi padre, por ser español, eso lo vivía muy intensamente, pero desde Nueva York, y se sentía sumamente frustrado porque lo que él quería era irse para España a luchar al lado de la República contra el fascismo. Y no podía, inclusive ya teniendo su familia y todo, él fue a la embajada de España una vez allá en Nueva York a pedir que a enrolarse como voluntario para ir a pelear a España. El cónsul español allá en Nueva York le dijo: no, no es necesario que vaya a Nueva York, porque allá lo que sobra es gente para pelear. Lo que necesitamos es gente que nos apoye desde el exterior, que nos reúna recursos, medicina, alimentos, ropa, todas esas cosas para la gente que está en el frente. Entonces él se dedicó de lleno a eso. Entonces con los españoles republicanos de allá de Nueva York asistía a las reuniones y siempre yo iba con él. De muy chiquito él siempre me llevaba para todos lados, ¿no? Y una cosa que yo no recuerdo, pero que sí me cuentan, que siempre contaron mi abuela y mi mamá y todos allá a la casa, era que cuando yo era muy pequeño todavía, yo creo que no tenía un año, yo estaba sentado en un sofá de la sala y mi padre estaba escuchando la onda corta en la radio y de repente yo empiezo a llorar. Entonces creyeron que me había pasado algo. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasó? Entonces, no, lloro por lo que le está pasando a los niños de Madrid, de España. Porque lo que estaba diciendo la radio en ese momento era describiendo cómo la aviación alemana estaba bombardeando Madrid y cómo estaban sacando los niños muertos de dentro de los escombros, de las ruinas de la ciudad, y a los niños que estaban sobreviviendo todavía se los estaban llevando al campo lejos de las ciudades para salvarlos después de los bombardeos y de la guerra, ¿no?
Y toda esa vinculación, inclusive mi padre me llevaba a, no sé si una vez o dos veces, pero yo me acuerdo que yo fui a desfiles el primero de mayo allá en Nueva York, donde los sindicatos marchaban por la Quinta Avenida con sus bandas musicales de los desfiles, y todas iban tocando la Internacional. Había un movimiento proletario y obrero muy importante, progresista en ese momento, ¿no? Por la situación que se estaba viviendo en el país. Y bueno, yo vine ya con todo eso. Cuando llegué aquí a Venezuela, vamos, un contraste muy grande, porque del apartamento encerrado en Nueva York, va a una hacienda en Mariches. Primero, mi padre estaba encargado de una hacienda donde había una explotación de cal, había unas canteras de cal. Yo paso ahí a veces semanas o meses con mi padre, que era encargado de esa hacienda. Mi madre, mi abuela y mis otros hermanitos estaban todavía en Caracas, ¿no? Y quizá ahí empiezo yo a vincularme con el blanco de la cal, porque ahí explotaban con dinamita las canteras. De ahí el material lo llevaban a los hornos, ahí hacían la cal, después la cal salía. Esos son unos contrastes de colores maravillosos. Inclusive yo con esos terrones de cal, entonces dibujaba también. Inclusive cuando estaba en Nueva York, que yo estaba muy chiquito, cuando mi madre iba a la azotea del edificio a tender la ropa, el piso era como de papel asfáltico negro, ¿no? De la azotea del edificio. Entonces la gente que tenía perritos y eso lo llevaba ahí arriba para que hicieran sus necesidades. Entonces el sol calcinaba las heces de los perritos. Entonces yo lo veía, entonces mira, tiza. Entonces empezaba a dibujar con ellos en el negro. Mi madre entonces me decía, o mi abuela, no, eso no es ninguna tiza, eso es pupú del perro, no, cochino, suelta eso. No, mira qué bueno para dibujar. Y dibujaba mis cosas ahí en el. O sea que cualquier cosa sirve cuando uno va a exteriorizar algo. Todo se convierte en una herramienta, todo puede ser un material, inclusive pues Reverón es una muestra de ello, ¿no? Que cualquier cosa, uno no tiene limitaciones en ese sentido. Y una de las cosas que yo pienso que es la esencia primordial del ser humano, que lo diferencia de otras especies, es que desde muy niño, el primer impulso que tiene un ser humano es dibujar, es rayar, es cualquier superficie que ve, con cualquier herramienta que tenga, con un carbón, inmediatamente con un lápiz, con lo que sea, es hacer trazos y dibujar, ¿no? Esa cosa de dibujar, uno de los actos creativos más primitivos y más ancestrales que puede tener el ser humano, y quizás una de las cosas que lo ayudó a evolucionar mentalmente hacia otra dimensión más elevada, pues, mentalmente, ¿no? Y bueno, toda esa fue mi primera infancia, de la cual yo me siento que no he cambiado para nada. Inclusive, en una oportunidad, yo creo que también que yo desarrollé mucho después en la pintura, es como un miedo a... Como un deseo de salir afuera, eso que también del apartamento muy encerrado, de salir a través de la ventana afuera, siendo muy niño, yo todavía no podía salir a la calle. Y después, a salir a manifestarme. No, esta parte me enredé. Entonces, En ese momento que yo estoy pequeño, yo en los muelles de Brooklyn voy a ver los barcos y veo que de uno de los barcos que estaba anclado ahí, ese era un sitio donde había muchas tabernas, y unos familiares de mi padre tenían una taberna allí
donde los marineros que venían de España pernotaban allí, comían comidas pues españolas, que si bacalao, no sé qué, y tomaban vino, el vino lo elaboraban allí mismo, esos familiares de mi padre. Y en esa época era la ley seca, eso estaba totalmente prohibido. Sin embargo, en esa era la época que más se consumía licor, pero era prohibido completamente. Pero había las cervecerías clandestinas y una cantidad de cosas, pero todo era ilegal, pero la gente se las arreglaba. Entonces allí hacían el vino y bueno, los marineros iban ahí, tomaban. Inclusive iban los fiscales a ver, por la prohibición, a ver si se estaba consumiendo bebida alcohólica. Entonces cuando llegaban los fiscales, la pariente de la prima de mi papá, lo primero que hacía era siéntense y les ponía una jarra de vino a cada uno ahí enfrente. Bueno, inmediatamente se las tomaban. Y entonces decía, lo que pasa es que no hay ningún español que pueda comer si no toma vino. Entonces, si no hay vino, entonces nosotros tendremos que cerrar esto porque nadie va a venir a comer aquí si no hay vino. Entonces, no, está muy bien, si con las comidas no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ahí en ese lugar que estaba como a una cuadra de los puertos, yo una vez vi que estaban de un barco bajando a un herido. Yo no sé si fue por un accidente que hubo, pero era una persona que estaba herido y bañado en sangre, ¿no? Bueno, eso me ha causado a mí pero un dolor tan profundo. Era una cosa así como si fuera a mí, que así como igualito como sentía el placer cuando veía dibujar, ahora sentía el dolor como si fuera a mí que me estuviera pasando eso, pero con una intensidad tan grande que tampoco recuerdo yo haber sentido un dolor tan grande en mi vida como eso, ¿no? Y entonces quizás mi miedo a la violencia, el temor a las cosas que produzcan violencia e ira, yo le saco el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Todo eso también fue quizás parte de mi formación en esos años. Y bueno, también con el sufrimiento de los animales, de ver que no soportar nunca el dolor ajeno, pues eso me causaba mucho a mí, mucho dolor a la vez. También mis experiencias de muy chiquito allá en Nueva York, cuando me llevaban a la barbería a afeitarme. En esa época las maquinitas no eran eléctricas, sino una así como una tijerita, así que hacían chuchuchuchuch, y eso jalaba los pelitos, pero horroroso, un dolor muy grande, ¿no?, que sentía cuando estaban pasando eso por todas partes. Entonces para mí eso era una tragedia, ir a la barbería era llorar y un drama. Entonces el barbero tenía que ponerme unos papelitos, unas cositas ahí para que me entretuviera y tal, qué sé yo. Entonces eso también yo lo reflejé muchísimo después en una obra, un políptico que está en la Galería de Arte Nacional, que uno de sus segmentos aparezco yo chiquito, pero aparezco yo adulto señalando con el dedo. En una visita que hice a Nueva York ya siendo adulto, en este sitio fue donde me cortaron el pelo por primera vez. Y era ese recuerdo. Eso estaba muy vinculado, como la barbería quedaba como bajando unas escaleras, como en un semisótano del edificio, de un edificio ahí en Broadway. Está vinculado en esa misma obra con lo que es la bajada, ¿no? El miedo a siempre a bajar y la tendencia que uno debe siempre subir, escalar como la escalera al cielo, ¿no?, de Led Zeppelin. Entonces, que por cierto, en el libro que me editó Ermitano hay un error que a mí me avergüenza mucho, que ahí el que escribió el libro puso, no sé, será esta escalerita un símbolo de la escalera
al cielo. Entonces, en vez de poner Led Zeppelin, puso el grupo Chicago. Entonces, cuando yo vi eso, ¿qué tiene eso que ver? Entonces, a mí me da mucha pena el libro por eso, ¿no? Entonces, muchas veces le tacho eso y lo pongo al lado de Led Zeppelin. Bueno, eso es mi primera infancia. Y después, allá en Mariche, yo me vinculo con los niños campesinos, con los niños del campo. Yo recogía café junto con los campesinos que trabajaban en esa hacienda de café. Ya no era la hacienda de cal, sino era la de una hacienda de café donde mi padre hacía una gran granja de gallinas ponedoras también. Yo siempre ayudándolo en todo, ¿no? Y en la recolección del café, yo también ya desde muy chiquito recogía café y también era el que vigilaba en el sitio donde estaban procesando el café. Lo iban aglomerando como en unas pirámides. Entonces yo era el que estaba pendiente ahí, porque eso tenía que bajar por un ducto de madera cuadrado para alimentar toda la maquinaria que lo iba procesando abajo, los granos, para la limpieza. Pasaban por unas piscinas donde le sacaban la piel y todas esas cosas, los granos de café. Entonces yo trabajaba allí, era paliando el café para que cuando se quedara sin nada el hueco, arrimarle más café para que siguiera bajando. Eso era durante todas esas cosechas. Entonces me vinculaba mucho con los niños campesinos, con los niños del entorno. Entonces a mí me impresionaba ver cómo esa gente vivía tan pobremente, haciendo todo el trabajo, y eso era una pregunta que yo me hacía, porque si ellos son los que trabajan tanto y se matan más de 12 horas de trabajo diario, eso no era que trabajan nada más que 8 horas, lo que ganan es una cosa mínima, no me acuerdo cuánto ganaban, pero era poquísimo. En cambio yo veía que venía el dueño de la hacienda con un carro lujosísimo, con chofer y todo eso, y a dar un vistazo y todas esas cosas se iban, entonces que todo el producto del trabajo de toda esa gente iba a ser para él, y la casa ahí de la hacienda, donde prácticamente los que vivíamos ahí no hacíamos nada, porque mi papá vivía ahí en la casa de la hacienda, que era el encargado, ¿no? Como el mayordomo de allí. Entonces yo conversando con los niños campesinos, en mis fantasías, que esas fantasías no las perdí nunca, les planteaba, concha, ¿cómo es posible que ustedes vivan así, o sea, trabajando tanto? Yo pienso que todo esto, que el producto de todo este trabajo debería ser para ustedes y no para ese señor que viene aquí nada más que a dar una vuelta y después irse, y después todo es para él y a ustedes lo que le da una miseria, casi que no le alcanza ni para comer. Entonces, con esas reflexiones, pues yo, sin haber oído nunca jamás hablar de cuestiones ya de política en ese sentido, pues ya yo tenía esa idea desde muy chiquito. Cuando eso yo tenía 6 años, 7 años, ¿no? Entonces voy volvemos a la ciudad. En la ciudad vamos a vivir a Katia, un sitio que por detrás pasaba una línea del tren que venía de La Guaira, eran trenes todo el tiempo, viniendo trenes. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a Venezuela, Yo estaba impresionado porque había medios de transporte que eran inclusive mucho más adelantados y avanzados que los que yo veía allá en Nueva York, ¿no? Pues estaban los autovías, que eran unos autobuses eléctricos que tenían unas perchas arriba, ¿no? Pero comodísimos, que pasaban todo el tiempo por ahí, por la avenida principal de Katia. Y el tren que pasaba por la parte de atrás, que a veces eran tan largos que llevaban 2 y 3 locomotoras, una adelante, otra en el medio, otra atrás, supongo también que era por la subida de La Guaira, ¿no? Y como venían con, eran trenes cargados de mercancías y de, ¿cómo se llama?, trenes de combustible, como cisternas, gigantescos, los vagones, ¿no? Unos iban para la Caribbean, que era una
se metían los trenes dentro de la de las instalaciones de los depósitos de combustible, y otros iban directamente hacia Materiales Mendoza, que también iban para adentro. Entonces yo me la pasaba todo el tiempo solo por ahí, nada más que esperando el tren, ponía el oído en los rieles a ver si venía el tren, y cuando el tren ya estaba cerquita, yo me ponía lo más cerca posible de la línea del tren para sentir la sensación de que el tren me estaba pasando así, que era como una especie de vértigo, pero una cuestión que me daba al mismo tiempo como mucho miedo, pero al mismo tiempo mucha atracción. Entonces, bueno, todavía fíjate que era un niño muy solitario, que no tenía prácticamente otros compañeros para jugar ni nada. Eso, empecé a vincularme con otros niños, a tener amigos y todas esas cosas cuando empecé a vivir en el valle. Y en el valle fue donde empecé a pintar, a vincularme con la pintura. Fue ocasionalmente, yo seguía dibujando, sobre todo en las escuelas, donde estaba, siempre era el que iba a la pizarra, sobre todo los días sábados, que era el día de dibujo y de otras actividades, pero que no eran las cotidianas de toda la semana. Entonces yo en el pizarrón de las escuelas, desde muy chiquito, dibujaba, y entonces era la admiración de los maestros y la admiración de los otros niños. Entonces yo hacía motivos en el pizarrón para que los niños lo hicieran en sus cuadernos también. Entonces eso pues me hacía sentir muy bien, porque me sentía pues importante, ¿no? A través de la pintura, porque a través de, por ejemplo, de las matemáticas y otras cosas, cuando ya me enredaba todo y me bloqueaba, entonces más bien lo que hacían era reírse de mí, ¿no? Entonces eso también era una cosa que por la gratificación que sentía yo de la demás persona, la admiración que despertaba en los demás, verme pintar, verme dibujar, era algo que me incentivaba también. Entonces muchas veces yo estaba, ¿cómo se llama? Sentía como demasiadas cosas en contra mía, que me decían cosas siempre, ese niño, ese niñito tan flaquito, yo no sé qué, qué feo, yo no sé qué, y mi abuela me regañaba cuando no sabía bien cuando estaba aprendiendo las letras y eso, que no sabía bien. Entonces, como yo cuando estaba chiquito en Nueva York, que tenía como 6 meses, me sabía el abecedario y todas esas cosas, entonces estaba más bien admirado, y personas que iban a la casa me decían, concha, pero ese niño lo que tiene que ponerlo, llevarlo al teatro, a un circo, para que lo pongan allí con una pizarra y con vestidito, con una toguita y un birretico, con una varita, para que diga todas las letras que he hecho chiquitico. Entonces todo eso me decía mi madrina Carmen Antillano, que estaba allá en los Estados Unidos cuando eso, y Margo Antillano también, que era amiga de la casa en esa época allá en Nueva York. Entonces allá cuando estaba allá aquí en Venezuela, aprendiendo las letras y eso, yo estaba tan metido en mis cuestiones con la naturaleza y con el dibujo y todas esas cosas, que eso me fastidiaba mucho. Entonces no le ponía mucha atención a las cuestiones de... Entonces mi abuela me decía, cuando me equivocaba cada rato con deletreando y eso, entonces me decía, eso es lo que se llama es carrera de caballo y parada de burro. Carrera de caballo, cuando estaba de meses sabiéndome todas las letras, el abecedario y todo, y pues de burro porque ya tenía como 6 años o 7 y todavía no sabía bien deletrear y eso, ¿no? Bueno, entonces cuando me vinculo con la pintura es porque mi padre me lleva a ver una exposición de Manuel Cabré en la inauguración de la sede de un edificio de una compañía de automóviles que quedaba por allí, por San Agustín.
Y yo veo los cuatro cabezos, para mí fue una impresión sumamente impactante, ¿no? Totalmente, que yo decía, porque a mí me venían diciendo siempre anterior a esto, cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer tú cuando estés grande? Yo decía, pintor. No, vale, te vas a morir de hambre, los pintores son, se mueren tuberculosos, no, eso no, tienes que tener otra, tienes que ser ingeniero o arquitecto o médico. Entonces, ay, bueno, sí, pero a mí lo que me gusta es la pintura, qué problema. Entonces, cuando yo veo esa exposición de Cabré, que quedó tan impactado, yo le digo a mi papá que estaba ahí conmigo y a otras personas, entonces yo digo, aunque me muera de hambre, pero yo voy a ser pintor. Entonces, así con una firmeza, pues increíble, ¿no? Yo tenía, ¿qué? 11 años, 12 años más o menos. Y viniendo del colegio una vez, en el valle, por un sitio que se llama La Barranca, había un pintor que estaba pintando un callejón con árboles que iba hacia una vaquera, donde es hoy en día el Paseo de los Próceres, cuando se estaba construyendo la escuela militar. Y yo veo ese pintor pintando con el caballete, con la paleta, con las pinturas igualitas a las que yo tenía en la casa que mi papá tenía allá desde Nueva York, y yo siempre lo sacaba, pero nunca había pintado con ellos ni nada. Entonces, wow, me quedo viendo, los demás muchachos que estaban conmigo se quedaron viendo un rato, pero yo me quedé, se me olvidó el mundo, me quedé viendo al pintor hasta que él terminó su sesión y guardó el cuadro, la caja, todas esas cosas, y entonces yo seguí para mi casa. Pero entonces apenas yo llegué a la casa, lo que hice fue irme rápidamente al corral de la casa en el valle, donde vivíamos, donde mi papá tenía una pequeña carpintería. Y ahí empiezo a hacer un bastidor muy sencillo. Prenso una tela de coleto, la preparo con blanco de zinc en polvo, ese que venden en la farmacia, unos sobrecitos de aceite de linaza, de ese doble cocido que también venden en la farmacia. Preparo la tela y entonces empiezo a escoger entre los cromos esos de dibujo de pintores norteamericanos, de paisajes americanos que tenía mi padre de Nueva York. Uno de los que más me gustaba y de los que más se parecían a lo que yo había visto de Cabrera, que eran los cerros, que en el caso de Cabrera el Ávila, con esos matices de rosado y de violeta y todas esas cosas que dan las entonaciones cuando le da el sol a ciertas horas, ¿no? Entonces con ese cromo yo empiezo a copiarlo. Distribuyo los colores más o menos como yo vi que lo tenía el pintor que acababa de ver pintando ahí en la Barranca del Valle, y pintó mi primer cuadro. O sea que lo hice prácticamente de un jalón. Empecé a pintar, pasé todo el día pintando, y cuando terminé el cuadro, bueno, le faltaban algunos pequeños toques, pero ya casi todo estaba listo al óleo, ¿no? Entonces mi padre y mi madre estaban fuera de la casa, estaban en Caracas haciendo una visita. Y cuando regresan, ven el cuadrito que yo tenía puesto ahí, ese cuadro. Bueno, lo pinté yo, mentira, me dijo mi papá. Claro, lo acabo de pintar, mira, está fresco y todo, lo tocan y está las pinturas mojadas, óleo y todo eso. Y le enseñó las pinturas, las mismas pinturas que él había llevado a la casa de Nueva York. Bueno, mi papá, una emoción tan grande, bueno, me abrazó, me felicitó, mi mamá no lo podía creer tampoco. Bueno, eso fue como una fiesta de emocionadísimo, ¿no? Y de ahí en adelante empiezo a hacer más bastidores, a pintar más cuadros, y de ahí yo no paré más nunca. Esos fueron mis inicios, y de ahí yo no paré. Casi enfrente de la casa vivía un pintor que se llamaba José Canelones, que era un paisajista y un pintor de flores muy, muy famoso en esa época. Y cuando le dijeron que yo estaba pintando, fue a la casa a ver lo que yo estaba haciendo. Entonces, bueno, vio mis obras y dijo, cónchale, pero si tiene sentido el color, tiene color. Tiene que inscribirse en la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, de ahí en adelante, pues, mi padre me lleva a la Escuela de Artes Plásticas, me inscribe y empiezo a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas con mis profesores, con mis maestros,
primero Martín Durbán, después Marcos Castillo, Juan Vicente Fabiani, Rafael Ramón González, López Méndez, como esto, de la historia del arte, Armando Lira, en psicología y en psicología del arte, y en escultura Francisco Narváez. Mis compañeros de clase en esa época, pues en primer año, en realidad de mis compañeros de primer año que empezaron junto conmigo, ninguno resultó pintor, pero ya los que estaban en segundo año en adelante, pues la mayor parte de los pintores conocidos hoy en día, pues fueron mis compañeros de clase en esos años. Jacobo Borges, Alirio Rodríguez, Omar Carreño, Víctor Valera, bueno, todos los que la mayoría de los pintores que uno conoce que después fueron famosos y que fueron premios nacionales, estudiaron conmigo en eso. Año y medio más o menos que yo pasé en la Escuela de Artes Plásticas, porque después hubo un movimiento disidente de los alumnos que protestaban por la enseñanza quizá obsoleta o anticuada de los métodos de enseñanza que estaban en ese momento, y yo en realidad no entendía muy bien de qué se trataba, pero por solidaridad con mis alumnos, que eran los que están haciendo la propuesta, me sumo a ellos, firmo y participo de todas sus actividades. Y la primera vez que expongo es la exposición que se hizo en el Ateneo de Caracas de los alumnos que abandonamos la Escuela de Artes Plásticas en ese entonces. Ahí empiezo yo a participar en todos los salones oficiales, en el Salón Planchar, donde yo vi la exposición de Manuel Cabré. Ahí se hizo un salón anual también de pintura, ¿no? Y yo ahí expongo un cuadro, que cuando eso ya con mis vinculaciones ya con la vida de los cerros, del pueblo, yo vivía casi empezando en una calle del valle, que una cuadra más arriba ya empezaba el barrio, ¿no? Los barrios, los cerros. No eran los barrios como hoy en día, que están abigarrados, así que todas las montañas como una sola vivienda, ¿no? Que no hay un espacio donde... No, los barrios. En ese entonces eran ranchitos más o menos separados uno de otro, pero con mucha... con siembra de yuca, de plátano, y todas esas cosas. Como muy, como el medio rural arrimado a la ciudad, ¿no? Prácticamente era el éxodo campesino, el campo abandonado por la invasión de la industria petrolera y todas esas cosas, que el auge se abandonó el campo y todo el mundo se fue a los sitios, más o menos muchos a los campos petroleros a trabajar, pero muchos a las ciudades donde había fuentes de trabajo, aunque fueran míseras o ciertas atenciones públicas que para nada había en el campo, ¿no? Entonces yo me empiezo a vincular con ese medio, con mis amigos, mis personas. A mí me parece que son una gente maravillosa, a mí yo me siento muy bien, me tratan con un cariño inmenso cuando yo recorro los barrios, los niños me invitan a jugar con ellos, a jugar metra y eso, a volar papagayos. La señora a invitarme a la casa. Entonces, un gran cariño. Entonces, a mí eso me causa también, igual como me causó en la hacienda de Mariche, mucha indignación, pues, que esa gente tan buena, tan maravillosa, y que es la que trabaja, viviera en esas condiciones. Entonces empiezo a hacer dibujos de los cerros, de los barrios, toda la vida de la gente, las mujeres recogidas. La mujer con las latas de agua, subiendo esas escalinatas, o a veces ni escalinatas había, hasta llegar a su ranchito. La vida de los niñitos, con barrigones ahí, con parásitos y todo eso. Entonces mi primer cuadro que yo mando al Salón Planchar es con esa temática, se llamaba La Vivienda Popular. Y ese gana el premio... Que por votación popular, el premio popular del Salón Planchar de ese año, por votación popular, lo gané con ese cuadro. Mi primer premio que me gano, ¿no? Después yo seguí
concursando en el Salón Planchar y en el Salón Oficial de ahí en adelante toda la vida. Yo creo que yo no he dejado de enviar al Salón Oficial nunca mientras existió, desde que yo empecé a pintar hasta que, y bueno, gané muchísimos premios y el premio Nacional de Artes Plásticas lo iba, estaba en discusión entre mi, la obra mía, que era La Calera, y otra de otro pintor, Ángel Hurtado, era en ese momento. Y entonces como el jurado no se decidía ni por uno ni por otro, estaba la cosa trancada, entonces decidieron que porque Ángel Hurtado era mayor que yo, le dieron el premio nacional y a mí la mención al premio nacional, que es la primera vez que se dio, y yo creo que después no se dio más nunca, ¿no? Que es un cuadro que tengo yo aquí en la casa desde entonces, ¿no? Esa Calera. Eso fue en 1961, cuando ya yo estaba en Margarita, porque yo después fui a Margarita a fundar la Escuela de Artes Plásticas de la Asunción, junto con otro compañero pintor, Nicolás Piquer, y otro pintor y escultor de allá de Margarita. Y estuve viviendo allá en Margarita unos 2 años. Ahí fue donde empecé a pintar los temas de trabajadores, de hombres trabajando. Empecé con las salinas, viendo, yo viajé inclusive a las salinas de Araya, especialmente para documentarme, para hacer un cuadro que después hice, que se llamó La Sal. Después hice este cuadro de La Calera, que también quizás me recordaba la calera de mi primera infancia, cuando yo llegué aquí a Venezuela, esa hacienda de esa cantera de cal. Entonces, bueno, todas esas son como vinculaciones entre mi primera infancia y todo lo cómo me voy desarrollando yo después como artista, como pintor y como en mis pensamientos, pues en mi tendencia, inclusive en mi tendencia de tipo político. Y bueno, me vinculó muchísimo con la lucha clandestina en ese momento, cuando la dictadura de Pérez Jiménez, y empiezo a militar, mi militancia política en el Valle, con el doctor Eduardo Gallegos Mancera, que era un dirigente del Partido Comunista y muy querido por la colectividad, por el pueblo, por toda la gente, porque era como un José Gregorio Hernández, ¿no? Que iba a la hora que fuera a los cerros a recorrer, a ver a enfermos, a llevarle medicina y sin cobrar absolutamente nada, ¿no? Cuando alguien le quería pagar, él decía, no, contribuyan más bien con eso, se lo dan a mi partido. Entonces, no, pero no aceptaba pago de la gente, ¿no? Y bueno, una gran amistad con él, con otros médicos del Valle, como Manuel Adrianza, que en esa época estaba recién graduado de médico, y otro Alcides Rodríguez, también del Valle, que vivía por Longaray. Entonces mi militancia política empezó en la clandestinidad allá en el Valle, pues muy vinculado con esta gente del Partido Comunista y militando en la Juventud Comunista, ¿no? Y yo, por mi profesión prácticamente ya de pintor, me encargo de la sesión del Comité Regional de la Propaganda, ¿no? Soy el secretario de propaganda, y entonces me dedico a hacer afiches, a hacer octavillas, a imprimir en multígrafo, a hacer periódicos, a redactarlo y después imprimirlo en multígrafo, en la stencil, a picar el stencil con máquina de escribir y haciendo los dibujos sobre el stencil para hacer los periodiquitos clandestinos que después nosotros mismos repartíamos, ¿no? Hacía unos lápices especiales para pintar consignas en las paredes, que era con sebo, miel, ¿cómo se llama? Velas de sebo derretidas con cera de abeja y pigmentos de color,
negro humo o pigmento rojo, ese que se usa para cemento, para hacer los pisos de color, ¿no? Con eso, entonces, cuando se endurecían, quedaba como un crayón, lo forraba como en papel, y entonces eso, con eso hacíamos las pintas por las noches en el valle, participábamos en las manifestaciones, en las protestas. Ahí entonces caí preso una vez ahí frente al hotel, frente al Liceo Fermín Toro. Entonces fue mi primera experiencia en la cárcel. Y de ahí, cuando salí de la cárcel, pues era haciendo mis cuadros que tenían vinculación con lo que yo había vivido en esos días cuando estaba preso, ¿no? Y poco tiempo volví a caer preso y estuve otra vez en la cárcel del Obispo y después en la cárcel Modelo, y a la salida de nuevo pinto cuadros que tienen relación con eso. Pinto cuadros de las manifestaciones en protesta, en encuentros entre estudiantes y policías, las tomas de barrio que íbamos y prácticamente tomábamos un barrio, empezábamos a repartir propaganda y a hacer mítines políticos hablando de la situación política que estaba viviendo en ese momento. Inclusive una vez cuando se hizo aquí la conferencia de países latinoamericanos, de cancilleres latinoamericanos, que vino el canciller de los Estados Unidos, que creo que era Foster Dollar, que fue cuando se planificó aquí prácticamente la invasión de Guatemala. Y vino el embajador de Guatemala, que fue una defensa tremenda que él hacía aquí de la situación que estaban viviendo ellos allá en favor del pueblo y todas esas cosas en Guatemala, llamada Torrielos. Y bueno, nosotros entonces salimos a los barrios a explicar lo que se estaba haciendo, lo que se estaba planeando contra Guatemala, y bueno, todas esas cosas yo también las pinté en cuadros, ¿no? Cuando se hacían reuniones de clandestinas como que especie de conferencia o congreso clandestino, pues yo dibujaba todos esos dibujos. La mayor parte de ellos desaparecieron, ¿no? De esos dibujos con el tiempo. Entonces, así sucesivamente, pues, mi pintura de las primeras épocas, pues, por eso están muy vinculadas con el movimiento popular, con las protestas estudiantiles, con las protestas callejeras contra la dictadura y con la pintura de tipo social y de tipo político, que era, porque prácticamente yo me consideraba como un reportero, que a través de mi pintura yo era como un testigo de mi tiempo, de lo que estaba sucediendo y de todo lo que estaba yo viendo, y eso yo lo llevaba a la pintura. Y yo quería que mi técnica, que fuera lo más apegada posible a la realidad, para que la lectura fuera algo que le llegara a todo el mundo, no, tanto a las personas que eran entendidas ya desde el punto de vista plástico y de la pintura, como las personas que nunca habían visto un cuadro, que todo el que llegara ahí pues viera de qué se trataba y pudiera leer y asimilar ese pensamiento, esa idea, esas experiencias que yo estaba plasmando allí. Luego de toda esta etapa desde la cual ya me he referido, empiezo con una especie de inquietud acerca del aspecto plástico. Conservando entonces la misma temática del trabajo, empiezo a experimentar muchísimo. Es cuando me voy a Mérida a dirigir al Centro Experimental de Arte, precisamente llevado por mi inquietud de experimentar y de estar con otros artistas que estaban en la misma experimentación. Y ahí empiezo a desarrollar mi etapa de las construcciones con mezcla de muchísimos materiales, collage, de planos, de elementos conseguidos en los mismos sitios del trabajo, de las construcciones.
y de ahí empiezo a pasar a la época de las cabinas que empiezo a elaborar también allá en Mérida. Y ahí se va transformando mi obra hacia una etapa más plana, más sintética, ¿no? Y de allí de las cabinas, de los hombres que manejan un tractor, un medio de comunicación, estando en esa etapa, voy de nuevo a Nueva York. Ahí paso casi un año. Y entonces vuelvo a tener un contacto con los recuerdos de mi primera infancia, y ahí empieza, me impacta mucho el subway, el metro, los vagones, toda esa problemática que yo viví mucho en Nueva York cuando hacíamos largos viajes en el metro, y empiezo a crear en base a esos recuerdos y a esa vivencia que vuelvo a tener contacto con ella. Y de las cabinas, de los hombres manejando, al paso a los pasajeros. Eso es otra etapa que están muy vinculadas. Todo eso es como una especie de, todo eso es la misma etapa. Son los pasajeros, y después otra etapa que llamo el hombre modular. Eso aparecen, esos nombres es por los nombres de las exposiciones que tuve en ese momento, que se llamaba de esa manera la exposición que hice, donde presenté por primera vez esas obras, ¿eh? Y después eso, después que ya yo voy agotando toda esa temática que va apareciendo en una sucesión de obras, hasta que va cambiando paulatinamente hacia la etapa de recuerdos más bien de la infancia, de la soledad, del encierro en ese apartamento pequeño en Nueva York, donde viví mis primeros años. Y sigue apareciendo la temática del hombre, pero ahora vinculada a su entorno de encierro. Ya no el obrero, ya no el que trabaja al aire libre, ni el conductor, ni el pasajero, sino el que está encerrado en un ambiente que no se atreve a salir, que ve que a través de la ventana se ve el cielo, pero que él está ajeno a todo ello y está metido mucho en su quehacer, casi siempre pues con un trabajo burocrático de oficina o muy encerrado, con mucho temor a la vida y muy entregado a las rutinas, de trabajo o de lo que sea, ¿no?, que esté elaborando en ese momento. Yo me despojo de toda esa temática, de toda esa cuestión que tiene que ver con mi pasado, con lo que está sucediendo socialmente. Cuando estando allá en este mismo sitio donde vivo ahora, yo me voy vinculando con mi entorno, con las cosas que me rodean, y enamorándome cada vez más de los frutos, de las frutas, viendo en las fruterías, en los automercados, en los sitios, todas esas frutas, y a veces comprándolas nada más que por su aspecto, por esa atracción lujuriosa que empiezo a sentir acerca de todo eso, por sus aromas, por sus pieles, por sus texturas, por los colores. Entonces, prácticamente mi pintura se encamina hacia la representación de todos estos elementos, que es la pintura que estoy haciendo hasta hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que es como una etapa en que ya no hay productos del pasado ni de todas cosas, sino cosas actuales, todo muy apegado a la realidad y al momento que estoy viviendo y a las cosas que estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Doy un agradecimiento muy grande y un saludo a esta iniciativa de Voz de los Creadores, que me parece algo maravilloso, pues que es digno de admiración y del reconocimiento de todos. Y a la gente que está empezando, a los muchachos, a todos los que están empezando a crear, a trabajar, pues yo le diría un poco lo que sentí yo cuando estaba en esos inicios,
que era ser uno mismo, no apartarse de las propias vivencias, de los propios sentimientos, no dejarse influenciar por lo que esté de moda, ni tener una ambición más allá que no sea la de representarse y de ser uno mismo en el trabajo que haga, y no estar pendientes ni de premios ni de recompensa de otro tipo que no sea la satisfacción de ser uno mismo a través de la obra que hace, y de prepararse para ello técnicamente, para estar preparado para tener recursos técnicos, para no estar limitado a una sola tipo de expresión, que muchas veces se da es por la limitación que uno tiene de no manejar las herramientas ni los conocimientos necesarios para crear la obra que uno quiere, sino llegar solamente hasta donde uno está limitado por sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, entre más conocimiento, entre más destrezas, más libre es uno de poder crear lo que quiere, ¿no?